tenemos esta pequeña inconveniencia. Estamos en el correo y le estamos mandando, avisando y solicitamos el tiempo anterior y con fechas que nos atiendan. ¿Por qué? Materias encargadas. No nos responde de residencia. Ni siquiera nos dejó escribir. Ya pagamos. Por parte de dirección sí fuimos buenos para exigir de que necesitan el pago porque si no se pueden escribir. Mandamos y no nos atienden. Entonces, en esa situación, ¿qué pasa? ¿Dónde está el director? ¿Tiene carga? ¿Y por qué no baja? Porque yo lo voy a atender allá afuera. Bueno, usted es el de departamento. Porque usted me está diciendo que nosotros les exigimos pago. Y den pago, soy yo. Ah, bueno. ¿Y no tenemos el derecho a inscribirnos? Por eso, ¿quién está diciendo que no tiene el derecho? Claro, pues si nos respondan. Por eso, se ha estado respondiendo. No es cierto. ¿Te han respondido? ¿Te respondieron? 20 días y no responden. Solicitamos una carta de hace 20 días y no nos dan. ¿Carta de quién? De los diferentes. Del 80% para poder. ¿Le puede decir a Madeleine si puede salir? Sí, claro, permito. Y aquí lo entendido de las cosas es: ¿tienes una cabeza del instituto? Sí, por eso, estoy aquí. Es que no es posible que aprobando todas las materias y sacando promedio de 88, pues no se nos salga una ficha de inscripción y no se nos permita tomar las materias que... Pues, ¿una ficha de inscripción? ¿De qué? De reinscripción. Ah, de reinscripción. Sí, es que, bueno, también... Bueno, que aprobamos todas las materias. Sí. Solo nos dejan tomar una materia o dos y ya no... Teniendo buen promedio, no lloviendo ni especial ni tabula y no han dado respuesta. Sí, mira, yo... Entendemos que hay un protocolo de sanidad, sí. Pero... Si no nos responden, también nos van a esperar. Entonces, como media hora. Okay. Ya son los últimos semestres. Sí, yo lo sé. A ver, ¿y no tiene ningún problema con materias? Arrastrando materias. No, nada. Porque se están analizando algunos casos por ahí que hay y eso se va a dar respuesta. De lo de residencia, si se van a inscribir, eso no hay ningún problema. ¿Pero por qué no dan alguna respuesta, aunque sea por correo? Usted me dice a mí, comunícate con tal. Yo le digo a tal. Me dice, comunícate con tal, discúlpeme. A ver, ¿qué pasó? Ella necesita una constancia del 80%. ¿Del 80%? Todas las constancias se están atendiendo con tu secretaria. Ya está el correo de todas las secretarias. Está publicado. Disculpe, si aprobé todas mis materias y salí con un promedio de 88, ¿por qué no se me generó una ficha de reinscripción? Ahí ya lo sé, eso es. Es lo que le estoy comentando. A ver, vamos caso por caso. Ustedes pedían constancias, ¿no? ¿Quién más pide constancias? No todos. Bueno, yo lo pensé con nosotros. A ver, ¿por qué? Porque hay un grupo de WhatsApp. A ver, tantito, por favor, tantito. ¿Quién quiere constancia? Yo la anoto y ahorita mismo se la mando por correo. Aquí hay un grupo de WhatsApp. A ver, ¿quién quiere constancia? De 14 estudiantes que ninguno tiene. ¿Tú quieres constancia? Eso no tiene ningún problema. Profe, yo no me dejó hacer la carga académica. Y estoy enviando correos y no me dan ninguna solución. Necesito a los correos que he enviado que me han publicado. Entonces cada vez que tengamos duda tenemos que venir hasta acá. No, ¿cómo? No, por eso, a ver. ¿Quieres una solución? Sí. Necesito su número de control, su nombre, su semestre para poder trabajar sobre eso. Ahí un contacto. Yo también ya lo mandé, pero ahorita quiero eso, ¿me lo pueden pasar? Sí. ¿Es necesario venir hasta acá? No pueden. No es necesario. Pero por eso ahorita venimos y es lo que nos está dando solución. Por eso, pero vuelvo a lo mismo. Teniendo eso, ¿sí? Nos reunimos con los responsables y les dicen, a ver, ¿por qué no les dieron respuesta a ellos? Así de fácil se los digo. Aquí los culpables son los de los... Mira, aquí no buscamos culpables, aquí buscamos soluciones. Por eso te digo. ¿Quieren soluciones? Necesito esa lista.